Ahora sacó una revista inglesa, un artículo muy propagandístico en contra nuestra. Hasta me ponen en la portada, hasta me sentí muy importante. The Economist. Sí, pues es normal. Están muy molestos quienes apoyaron durante mucho tiempo el modelo neoliberal, que no es más que una política de pillaje. Y estas revistas o periódicos del extranjero se dedicaron a aplaudir las políticas neoliberales, están a favor de las privatizaciones y siempre guardaron silencio ante la corrupción que imperó. Se dedicaban nada más a elogiar a los políticos corruptos de México. Porque pues son conservadores, siempre. Entonces ahora están molestos porque la gente está apoyando una transformación. Entonces, sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa, llamándome el falso Mesías. ¿Se acuerdan de aquello del Mesías tropical? Pues es lo mismo. Y todavía, con falta de ética, llaman a los mexicanos a que no voten por lo que nosotros podemos representar, como una revista extranjera. Es como si yo voy al Reino Unido y le pido a los ingleses que voten por mi amigo Corbyn, del Partido Laborista. Pues yo no puedo hacer eso, porque eso le corresponde a los ingleses. Entonces, ¿por qué no respetan ni siquiera las formas? Pues es un estado de ánimo, de mucho enojo, porque se están llevando a cabo los cambios en el país. Entonces, sus representantes en México, intelectuales orgánicos, también defensores de la política de pillaje, de todo el saqueo que se llevó a cabo en el periodo neoliberal, el saqueo más grande que se ha llevado a cabo en la historia de México. Todos los que
participaron o guardaron silencio cuando estaban saqueando a México, ahora están molestos porque el pueblo dijo basta. Entonces, tenemos que ser respetuosos, pero al mismo tiempo, pues diferenciarnos. No somos iguales. Ahora sí que es nuestra moral la que tenemos que preservar.